Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una emisión más de su noticiero PJ News, porque las noticias cambian. Queremos agradecer al Instituto Mexicano de la Juventud, así como al Instituto Hidalguense de la Juventud, ya que sin su apoyo, este programa no se llevaría a cabo. Asimismo, les recordamos nuestras redes sociales por donde nos pueden seguir. Si quieren ver emisiones pasadas, presentes o futuras, síganos en el canal de HGO Juventud por YouTube. Y en Facebook nos encuentran como PJ News. Y si quieren hacer un comentario o sugerencia, ¡hashtag! Perdón. Hashtag PJ News. Yo soy Mauro Monroy. Comenzamos. Bienvenidos a una emisión más de este noticiero PJ News. Cuatro personas mueren en un choque a causa de un conductor. Noticias del mundo. Científicos de Boston revelan la verdad sobre el queso que nunca se derrite. Aumenta en México el número de muertes por cáncer. Persecución de película en la México Tulancingo. Más información con nuestro compañero Ramos. Porque las noticias cambian. En Pachuca existe una opción más para todas aquellas personas que quieren poner un granito de arena y en apoyo a la... En Pachuca existe una opción para todas aquellas personas que quieren poner un granito de arena y ayudar a la agricultura en México. Pero ¿qué les parece si vamos a la nota? Rambo. Rambo, ven acá, Rambo. Manda la nota, Rambo. Vamos, a la nota. Sabemos que todos los días te preocupas por el gran daño que le hemos hecho al medio ambiente con nuestra forma de consumir y por la cantidad de problemas que nos ha dejado nuestra alimentación actual. Y en fin, quisieras cambiar el mundo, pero no sabes por dónde empezar. La buena noticia es que sí puedes cambiar tu mundo con pequeñas acciones. Y qué mejor que hacerlo de la mano de los que saben. Hidalgo ya cuenta con una ayuda gracias a OmniUnity y a Olin Shimhai, que significa Movimiento Tierra. Organizaciones en las que participan personas de todas las edades y que han adoptado como misión conjunta restaurar el equilibrio ecológico mediante el cambio de actitudes y el aprendizaje. ¿De qué? De aspectos fundamentales de nuestra vida diaria, como la agricultura, que es la base de nuestra alimentación, los productos que decidimos comprar, nuestro consumo de energía, los materiales que usamos en nuestras casas y una larga lista de diarias decisiones que pueden cambiar nuestra forma de vivir en el mundo. Movimiento Tierra Olin Shimhai, somos una organización que suma los esfuerzos de la sociedad civil y de productores campesinos artesanales del estado de Hidalgo. Formamos una red articulada de producción y consumo responsable, cuya finalidad es establecer una estrategia intersectorial que fortalezca el comercio local, generando un vínculo productivo entre zonas urbanas y rurales. Buscamos fomentar un cambio de conciencia ambiental, educando y promoviendo un estilo de vida sustentable, que lleve de la mano el cuidado del medio ambiente, apoyados en un modelo con base en la permacultura. Nuestra motivación es la regeneración de la tierra, el poder ampliar las opciones de consumo responsable y lograr potencializar la economía de las comunidades rurales. Somos Olin Shimhai. Conócenos, renueva tu manera de pensar y sé parte del cambio con nosotros. www.movimientotierra.org. Movimiento Tierra surge para impulsar la agricultura orgánica en nuestra entidad, a través de una producción y comercialización responsables, así como un consumo solidario, que permitan un bienestar colectivo. Se trata de cambiar el chip de nuestra idea de consumo para un mejor cuidado de nuestros recursos naturales. Como conclusión, dentro de sus huertos, los que vayan o las que vayan a empezarlo a hacer, traten de llevar una memoria, tomarle una fotito al antes, tomarle una fotito al después. No tengan preocupación en compartir sus dudas, en compartir sus curiosidades. Tampoco se limiten en compartir sus cosechas, en especial si son semillas. Aquí la idea es generar este banco de semillas, que ahorita empezamos ya. No sacamos semillas que no sean ya completamente orgánicas. Estas ya tienen más de 3 ciclos con nosotros. De hecho, esta es semilla que podemos decir que tenemos como de excedente. Tenemos nuestro banco de semillas en Santiago de Mella para un huerto enorme que tenemos. Y pues a partir de aquí, ustedes pueden ir generando su microbanco
apoyarse con este banco para la extracción de la biodiversidad. OmniUnity comparte conocimientos útiles mediante talleres accesibles a todo el público. Con ello va conformando una red cada vez más extensa y fortalecida. Aquí hay apertura para nuevas ideas y proyectos. Aquí está el espacio de Movimiento Tierra, que la idea es que pues, nos apoyemos unos a los otros, que estamos sobre esa misma visión, o generar una nueva generación de forma de pensar, un objetivo en búsqueda a un trabajo colectivo, a la felicidad colectiva, al apoyo, al respeto, pero sobre todo bien importante a tres principios muy, muy fundamentales, que son el cuidado de la tierra, el cuidado de la gente y la repartición justa, ¿no? Que todos estemos en las mismas posibilidades de ser felices y ser plenos. Como parte de un largo ciclo de talleres, nos lanzamos a aprender tantito de permacultura, aplicada a la recuperación de espacios naturales a orillas de nuestra ciudad. Esto es una muestra del taller de diseño en permacultura que se llevó a cabo en la comunidad de La Pila, en Mineral de la Reforma, donde no pasará mucho tiempo para que tú puedas ver este espacio lleno de vida vegetal. Esa es la finalidad, ¿no? Meterles esa cosquilla de que esto está al alcance de todos y es un paso más allá del nivel humano natural. La permacultura, ya escuché que muchos tienen la idea, que han tomado algún curso, que han visto algún documental, y cada quien explica la permacultura conforme la vive, conforme la siente y conforme la ve. Esa es otra de las magias de la permacultura. Entre más diversidad hay, entre más soporte hay, más solidificación del sistema ecosistémico, más precisión. También aprendimos a diseñar y a cuidar nuestro propio huerto orgánico, uno como el que puedes hacer tú mismo en el patio de tu casa con algo de paciencia y dedicación. El manejo de plantas, el manejo de semillas, la cosecha de estas plantas, la cosecha de las semillas, la fertilización y el manejo y cuidado para algunas consideradas plagas, aunque el concepto de plaga es algo que está incontrolable, es cuando un insecto o una larva o algo se convierte en una plaga. Entonces vamos a aprender a trabajar con ellas, a manejarlas. En zonas en las que no hay la oportunidad y es puro suelo, pues hay formas de hacerlo. Esta es una maracuyá que acaba de florear, ya está secando sus flores. ¿Qué otras situaciones necesita la planta? Nutrición, ahí es hacer un reflejo entre la planta y ustedes. ¿Qué requieren? Sí requerimos sol, pero no tanto, ¿no? Las hortalizas son así. Te entretengan sol y son felices, pero que se los manejen, ¿no? Son muy quisquillosos. No les gusta el cambio repentino. Quiere decir que, por ejemplo, si las regamos cuando hace calor, ese cambio repentino las va a... puede hasta marchitarlas, incluso. Las estresa. Requieren... y tener los nutrientes muy a la mano. ¿Por qué? No son de raíces muy complejas, muy profundas, no son muy superficiales. Son como medir las venitas, ¿no? Así son muy delgaditas sus raíces. Entonces, esa característica les permite utilizarla como una ventaja. Todo el abono que le vayan poniendo encima, a la planta le es más fácil así como levantar las raíces, enterrarlas. Entonces se ocupa esa ventaja de irla fertilizando ya cuando está ahí, irla poniendo en semita ya el bokashi ahí cerca de su tallo, lo va a absorber, o la composta, o lo que tengamos que le vayamos a poner. Requieren una constante en humedad. Esto quiere decir que no necesariamente tiene que estar el charco ahí, pero mientras la tierra esté un poco húmeda, es lo que necesita, ¿no? Y como muestra, este rincón en las instalaciones de Movimiento Tierra, donde plantamos chícharos, calabazas y hasta sandías, cultivamos lechugas, tomates, hallamos un espacio de intercambio de semillas orgánicas y hasta degustamos pastes de caracol, que aunque no lo creas, estaban muy buenos. Hablando de caracol, ahorita traigo aquí unos pastes y se los voy a presentar. Cuéntenos cómo son los pastes, don Mayor. Mira, en este momento Afrocaracol Hidalguense prepara 11 platillos diferentes de carne de caracol de la especie Elisas persa. La última que hicimos porque somos un reducido equipo, ¿no?, de trabajo, pero finalmente es equipo.
porque de ahí proviene la fuerza, para empezar. Porque de nada sirve que yo tenga el perfil correspondiente para levantar a esto, si no tengo el equipo, pues no se avanza, se avanza muy poco o nada. Por lo que cada evento que yo voy, llevo la representante de ellos, sobre todo la bandera como Rocorca Hidalguense. Si tenemos esta forma de nuestra semilla, es boca abajo para que no se salga la energía, la gravedad la llame hacia abajo y se concentre en las bolitas de la semilla. Si estamos hablando de jitomate, hay que cortarlo y dejarlo secar, que salga su semilla. Si estamos hablando, por ejemplo, de la espinaca, que igual saca sus semillas así, en sus tallitos y bolitas, igual hay que cortarla y dejarla secar. Si estamos tratando de cosechar algún tipo de semilla que viene en el fruto, desprenderla del fruto, dejarla secar, nunca directamente en el sol, en un lugar fresco, oreado, lejos del alcance de depredadores. Y si queremos conservarla, les digo que hay que empanizarla. Incluso si no tienen melaza, agarran un poquito de piloncillo, lo revuelven en agua, echan sus semillas en agua y con ceniza, si no consiguen harina de roca, las revuelven y quedan las bolitas de semillas ya cubiertas. Ya te monta mi planta. Te voy a sembrar los acrisuros y bien granduta, chivabas, condenada. ¿A poco no, grabando? ¡Rambo! Pues bien, así es como conocen una opción más para apoyar a la agricultura en México. Pues bien, así es como llegamos al final de esta emisión de PJ News, porque las noticias cambian. Queremos agradecer al Instituto Mexicano de la Juventud, así como al Instituto Hidalguense de la Juventud, ya que sin su apoyo, este programa no se llevaría a cabo. También les recordamos nuestras redes sociales por donde nos pueden seguir, en el canal de HGO Juventud en YouTube, si quieres ver emisiones pasadas, presentes o futuras. Y en Facebook nos puedes encontrar como PJ News. Y hashtag PJ News si quieres hacer algún comentario o sugerencia. Pues bien, así es como llegamos al final. Yo soy Mauro Monroy. ¡Adiós! PJ News.